Lo escuchaban, era el vicecanciller cubano Abelardo Moreno, quien aseguró también que en reuniones previas a la conferencia ministerial del Movimiento de Países No Alineados, los estados presentes ratificaron el carácter democrático y legítimo del gobierno de Venezuela y condenaron la injerencia estadounidense en los asuntos internos del país. Se rechazan por parte del movimiento todas las acciones desestabilizadoras de subversión contra la República Bolivariana de Venezuela. Se ratifica el carácter legítimo democrático del gobierno del compañero Nicolás Maduro Moro, elegido por su pueblo, y se compromete la solidaridad del movimiento de países no alineados con Venezuela.